Hola, hola familia, ¿qué tal? Excelente, excelente noche. Estamos a punto de arrancar. Vayan diciendo a cada una de las personas nuevas en esta semana que se vayan conectando. Vamos a arrancar con el entrenamiento. Va a ser un entrenamiento aproximadamente unos 30, 40 minutos. Así que te voy a dar dos recomendaciones. Número uno, presta mucha atención a lo que te quiero enseñar el día de hoy. Porque hoy mi misión es ayudarte a ganar tus primeros mil dólares en este mes o en estas semanas venideras para ti porque si tú entraste a un negocio fue a ganar así que punto número uno vamos a eh, avisarle a todo el mundo y número dos por favor ten papel y pluma a la mano ten donde anotar porque te puede gustar una idea te puede gustar un consejo te puede gustar o puedes tener como recomendación a tus preguntas un libro un entrenamiento un líder a quien seguir de lo que yo voy a comentar esta noche que te puede ayudar a Agilizar el proceso en el que tengas un resultado, porque yo entiendo que muchos de los que entramos eh, por primera vez a este tipo de industrias lo que queremos es facturar dinero lo más rápido posible. Entonces, yo sí te voy a pedir que por favor cumples esas dos cositas: avísale a todo el mundo, a todas tus personas, a los grupos donde tú estés, donde hayan nuevas personas. Ojo, porque este es un entrenamiento para nuevas personas. No quiere decir que porque eh, ya tengas tiempo en TLC no te va a servir. No, esto te puede servir inclusive para duplicar la información a otras personas dentro de la organización, pero este entrenamiento va a ir dirigido solamente a los nuevos. Y número dos, tendo de no anotar. Entonces, en el próximo minuto te voy a dar la libertad de que te levantes a conseguir ese papel, esa pluma, ese lápiz. Pero Fermín, lo que pasa es que no tengo cuaderno, un papel, así sea una servilleta, pero consigue. Algo que yo aprendí es que tenemos que diferenciarnos. Del re, de lo que hace el resto de personas. Y el resto de personas, ¿qué es lo que, lo que hace? No anota, no presta atención, se pone a hacer otras cosas mediante, están escuchando esto, así que te pido eh, total concentración, sepárate esta media hora para ti. Yo sé que tal vez tú le prestas tiempo a todo el mundo, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, al vecino, a tus amigos, pero hoy es un momento para que te prestes un tiempo a ti, porque te va a servir para construir tu futuro, así que... Te voy a dar un minutito para que vayas a conseguir papel y pluma para que le avises a las personas. Nos vemos en un minuto, entonces. Pues bien, familia, ya se acabó el tiempo, espero que tengan papel y pluma a la mano. Yo necesito que le prestes mucha seriedad a lo que te voy a explicar. Me presento para que me conozcas un poco. Mi nombre es Fermín Vera, soy ecuatoriano, soy chef de profesión, ya no desarrollo mi profesión tan amada que era la cocina, por múltiples razones, múltiples motivos en el que trabajaba mucho tiempo eh, para otras personas, para eh, llenar el bolsillo de otras personas, pero eh, lo que yo recibía de ingresos no se justificaba el sacrificio que estaba dando. Para que tengas en tema monetario cuánto yo estaba ganando, hace ocho años yo ganaba 700 dólares al mes como cocinero. Entonces entenderás que una persona que trabaja en cocina se sacrifica mucho. Yo no sé si tú sabes cocinar eh, y entiendes el trabajo que es cocinar y si no te gusta, pues aún más entender que cuando uno trabaja en una profesión que ama, pero que no le factura lo que necesita. Es cuando comenzamos a buscar opciones diferentes. Fue cuando yo decidí buscar opciones diferentes. Me topé con mi mentora a través de Facebook, chicos. En ese entonces, mi mentora no tenía tanta uh, incidencia en Instagram como lo tiene ahora. Y quiero decirte que yo soy directo de nuestra gran embajadora, una mujer espectacular, multimillonaria, una mujer que es top líder a nivel latinoamericano y el mundo, una de las mejores facturadoras de dinero en nuestra empresa pero también en la industria a la que pertenecemos, no estoy hablando nada más y nada menos que de Ana Cantera. Chicos, yo sé que aquí hay personas que son también directas de Anita, eh, ella es mi patrocinadora, quiere decir que nosotros somos hermanos, algunos que están aquí conectados, quiero que me digan quiénes aquí son directos de Ana, que me digan yo, yo, yo para identificarlos. Y para los que no son directos de Ana, no se preocupen, son parte o de mi equipo, de un equipo, un líder con, con resultados, resultados en dinero, resultados. En tema de producto, así que no te preocupes. Yo lo que quisiera el día de hoy es darte una cálida bienvenida como hermano en el negocio o como líder con resultados para que tú también te dirijas a ese camino. Dice mi hermano que me dio TLC y a Cándida, un besote para ti. Entonces, eh, chicos, aquí hay personas que dicen que no escuchan, tratan de escribirles por interno, díganles por ahí que tienen que activar el audio para que no se pierdan esto, sea por WhatsApp o por este medio del Zoom. No hay ningún problema. Dice Paola, qué maravilla saber que eres mi hermano. Perfecto. Un saludo para ti, Paola. Y para cada una de las personas que están aquí conectadas, vamos subiendo los números. Eh, Vayan avisando a todas las personas nuevas de sus organizaciones porque nos vamos a tomar un tiempo para entender cómo funciona este negocio. Esto es un arranque explosivo. Ahora, retomando parte de mi historia para que tú lo entiendas. Eh, yo buscaba una oportunidad, di con Ana Cantera por una publicidad, por su presencia en redes sociales. Yo estaba desesperado por ganar dinero porque tenía 8 mil dólares en deudas. Sé que aquí hay personas que 8 mil dólares en deudas no les suene mucho dinero. Para mí lo era todo porque tenía 23 años, fui papá a los 20. ¿Y qué sucedió? No sé cómo, por una mala inteligencia financiera, por querer aparentar algo que no era ante la sociedad, pues me sobreendeudé con 8 mil dólares. Y... Eh, yo no veía una salida. Una salida cercana no lo veía porque ganándome los 700 dólares al mes que yo me ganaba, para pagar esos 8 mil dólares en deudas tenía que trabajar dos años casi sobreviviendo para poderlo pagar. Algo que yo veía que era imposible. Entonces entré en la comunión, en mi cabecita, de que tenía que hacer algo diferente. Que no importa lo que fuera, siempre y cuando sea honesto y sea algo moralmente correcto. Yo lo voy a hacer. Yo vengo de una familia donde una de las frases principales era que el trabajo dignifica. Y yo nunca le he hecho mala cara al trabajo. Inclusive he sido un excelente empleado. Y si tú te consideras que eres un excelente em, eh, empleado, entonces estás en un lugar correcto. ¿Sabes por qué? Porque si ya has trabajado duro para otras personas, para otra empresa, creo que también puedes trabajar muy duro para ti. ¿Cuesta? Claro que cuesta. ¿Vale la pena? Todo, todo. Todo vale la pena. Entonces, chicos, quiero. ¿Por qué les pongo este trasfondo? Porque tanto si eres un hermano mío en el negocio o yo soy tu líder ascendente, porque aquí hay personas de nuestra organización también, quiero que entiendas de que mi presente va a ser tu futuro. Luego de ocho años duros de trabajo, ocho años duros de trabajo. Y quiero darte el primer despertar aquí en esta llamada y quiero que me escribas en el chat de Zoom. Hay que trabajar, porque yo te digo, ocho años de trabajo, no de estar sentado en una silla, no de que alguien me esté alando las orejas, yo no estaba esperando que Ana venga a mi país para que haga el trabajo que yo tenía que hacer, el desesperado era yo. Entonces yo quiero que escribas en el chat, hay que trabajar, así como lo hace Gisela, Tania, Allison, Gaby, Jacqueline, hay que trabajar, ese es el primer despertar que tenemos que hacer en este negocio. Y te digo por qué. Esta no es la primera empresa que yo desarrollo. TLC hace ocho años no era la primera. Yo ya había conocido una previa, pero la forma en la que yo entré a esa empresa previa, ¿sabes cómo fue? Con un tipo de engaño, como que eh, tú entras y ya no vas a tener que volver a trabajar nunca más. Eso es mentira. Aquí hay que trabajar. Y creo que en la Biblia lo dice, chicos, sin importar la religión, en la Biblia dice que te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Entonces, tienes que estar claro en tu cabecita de que aquí hay que trabajar, hay que hacer el trabajo. Que tal vez no te guste, que tal vez no quieras, eso es algo diferente. Pero de que hay que trabajar, hay que trabajar. Y chicos, pueden pagar sus deudas. Gracias a este negocio te permite ganar ese dinero extra. Y aquí quiero hacer otro paréntesis antes de irme a la materia. Chicos y chicas, tienes que entender de que esto es un vehículo financiero. Van a ver algunas de las personas, casi las 200 personas que están aquí conectadas, van a ver algunas de estas personas que van a querer hacer carrera dentro de TLC, o sea, dedicarse al 100%, volverse un profesional en Network Marketing. Cuando yo entré no era mi objetivo, mi objetivo era ganarme 100 dólares extra al mes, pero a lo largo del tiempo y ganando dinero y sobrepasando mi termostato financiero, me di cuenta de que sí era algo a lo que me quería dedicar, que el trabajo sí, aunque es duro, me recompensaba económicamente directamente proporcional al esfuerzo que estaba haciendo. Entonces, aquí tal vez van a haber personas que están contentos con su profesión, que su objetivo no es ser un super líder de network marketing, y eso está muy bien. Quiero decirte que está bien lo que tú quieras llegar a hacer aquí. Lo que te pido es que seas flexible de mentalidad, que si en algún momento quieres otra cosa, te des el permiso, porque el problema número uno de las personas que hacen este tipo de negocio es que no tienen total control sobre su mentalidad, la tiene alguien más, la tiene el vecino, la familia, y se deja orientar por lo que el resto opine, más no por lo que tú realmente quieres para tu vida. Nadie va a mandar sobre tu vida, inclusive en tus peores momentos, es donde te das cuenta que estás solo. Y que la opinión del resto no va a llenar tu refrigeradora, la opinión del resto no va a tener a tu familia contenta y va a tener a tu familia bien. Te lo digo porque cuando yo estuve en mis peores momentos dentro de TLC, que fueron mis primeros dos años, chicos, muy poca gente nos ayudó. Había un amigo que me invitaba a comer porque sabía que estaba muy mal, que sigue siendo mi amigo hasta el día de hoy. Pero te digo, allá afuera hay personas, y esto es muy importante, tú dirás, bueno, ¿y, ¿y por qué me está contando estas cosas? Es muy importante que lo escuches porque tal vez va a ser parte de tu proceso. Y lo que yo quiero tratar de hacer es evitar que te rindas al inicio de tu proceso, porque es fácil renunciar, lo difícil es mantenerse, porque para ganar dinero, yo creo que todos aquí sabemos quién es Ana Cantera, ya que tú estás dentro de este negocio, todos sabemos quién es Ana Cantera, todos queremos el estilo de vida y el cheque de Ana Cantera, pero ¿cuántos están dispuestos? hacer un cambio en su mente, en sus hábitos y como persona para llegar a percibir ese nivel de ingresos. Eso es lo que las personas no están dispuestas a hacer. Están dispuestos a querer lo bueno pero no hacer el sacrificio. Entonces, hoy yo quiero darte un despertar de que tú acabas de entrar a un negocio que te va a permitir ganar mucho dinero y lo primer, los primeros obstáculos que vas a encontrar, ni siquiera es con la empresa, ni siquiera es con el producto ni con el vecino, van a ser con tu cabeza. Cuando entre la duda, cuando entre la frustración. Entonces, el inicio de esta llamada, lo que yo quiero tratar en estos pocos minutos, pero que me parece la parte más importante del negocio. Y te lo digo porque tengo ocho años desarrollándolo, ganando arriba de dos millones de dólares en comisiones gracias a esta empresa. Eso es algo que no les había comentado, los resultados, porque sí, ya te conté que era cocinero, que tenía ocho mil dólares en deudas, que en los dos primeros años no me resultaba el negocio porque obviamente las circunstancias en las que yo inicié son totalmente opuestas a las que tú inicias en este momento. Tú ya tienes un camino pavimentado, tienes tal vez en tu país oficinas o registros y las cosas son color de rosa hoy para ti. Pero para los que comenzamos hace ocho años, cuando la compañía no era conocida, cuando no habían registros, no habían oficinas, entonces era todo un reto tratar de que las personas quieran probar algo nuevo, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que entró en esos primeros años y lo que y lo primero que va eh, a entrar en tus primeros días y meses dentro de este negocio son es la parte de la mentalidad y eso es lo que tenemos que aprender a controlar y te lo quiero decir por qué porque lo que me hizo mantenerme en el negocio los primeros meses fue una frase que yo escuché de mi mentor Ana Cantera y me dijo: "Tú eres del tamaño Fermín del problema que te derriba". Y ch chicos pueden llamarle ego, pueden llamarle cualquier cosa, pero yo me considero una persona grandiosa. Inclusive cuando me veía feo, cuando estaba quebrado, cuando tenía todos los problemas del mundo, sentía en mi corazón y sabía en mi mente que había grandeza para mí. Yo no sé si tú sientes lo mismo en este momento que algo bueno tiene Dios para ti. Cuando Ana Cantera dice que Dios le habló a través de esta oportunidad, chicos, yo le creo. O sea, yo digo que Dios sabe cómo hablar a través de las personas, ¿verdad? Y algo que me encantó es de que esta fue una bendición para mí, y no solamente ha sido una bendición para mí, sino para cientos de miles de personas alrededor del mundo. Como lo puede, como lo puede ser la persona que te invitó. Entonces, si hablamos en el tema mentalidad, la primera frase que me hizo mantenerme fue que tú eres del tamaño del problema que te derriba. Y sí, van a haber problemas, chicos. Los problemas son parte de la vida. Los problemas te construyen. Los problemas te forman. Los problemas van a forjar esa versión que tú tanto le pediste a Dios ser. En algún momento creo que todos le hemos pedido a Dios una oportunidad. ¿Y qué sucede? Que cuando tú le pides a Dios una oportunidad y, te, y le dices, mira, yo quiero salir de esta situación, Él te va a decir, ok, te voy a ayudar, pero te voy a tener que formar para que te conviertas en el solucionador de ese problema. Y en esa transformación te va a presentar problemas para que te forme, te va a presentar situaciones para que te formes y te conviertas en eso que tanto le pediste. El problema es que aún no lo puedes llegar a ver. Y tal vez cuando comiencen los primeros problemas, las primeras situaciones, las primeras críticas, no vas a poder ver que eso es parte de tu proceso para que te conviertas en tu mejor versión y te conviertas en eso que tanto le pediste a Dios. Entonces... Recuerda esta primera frase que a mí me sirvió muchísimo en, los, en mis primeros meses y es que tú eres del tamaño del problema que te arriba y como te dije puede ser ego puede ser cualquier cosa Yo dije yo soy grande ningún problema me puede arribar porque si hay un problema por muy grande que parezca Chicos, yo creo que todos somos hijos de Dios y Dios no es un ser pequeño, es un ser inmenso y somos creados imagen y semejanza. Quiere decir que nada te puede derribar. Míralo de esa manera y con esa frase yo eh, sobreviví mis primeros meses. Y digo sobreviví porque yo era muy malo para este negocio. Si tú te consideras que eres introvertido, introvertida, que no tienes amigos, chicos. ¿Quién peor que yo para comenzar a hacer este negocio donde mis primeras tres semanas no facturé ni un dólar y el único producto que vendimos el primer mes lo vendió mi esposo y nos ganamos 20 dólares? Y dijimos, wow, si siendo malos ganamos dinero, imagínate cuando seamos buenos. Entonces, ¿cómo vas a arrancar explosivamente este negocio? Número uno, controla tu mente, controla toda la información, todas las cosas que puedan afectar lo que tienes entre tus orejas, ¿verdad? El cerebrito, lo que va ayudarte a sentir y a actuar de la forma en la que lo necesitas de hacer para conseguir el resultado. Entonces, Blanca dice, estoy en un momento muy difícil, me ayuda todo lo que estás diciendo. Blanca no está sola, todos hemos pasado por un proceso. A veces nosotros, mira, yo tengo 31 años y tú me puedes decir, ay, jovencito, sí, soy joven, pero creo que he vivido, la, las experiencias de la vida no miden edad, yo he vivido muchas cosas a lo largo de estos 31 años que puedo parecer una persona más madura, una persona mayor en entendimiento y qué es lo que sucede, que no hay situación que te pueda vencer. Así que abrazos, no estás sola, aquí acabas de conseguir una familia. Entonces chicos, dice el líder, se ve pequeño, sube su pantalla grande, me confirman si todos me ven pequeñito o me están viendo en grande. Antes de seguir con el entrenamiento porque quiero que todos me vean súper bien. Te mira bien, me dicen de cerca, bien. Entonces, Victoria, parece que tú me tienes en chiquitito. Entonces, cámbienle arriba, pongan eh, la vista del hablante y creo que ahí me van a ver en grande. Entonces, chicos, retomando el tema de la mentalidad: este negocio, si tú quieres arrancarlo explosivamente, tienes que entender que lo primero que tienes que blindar es tu cabecita. Las actividades son fáciles, son sencillas. Hemos desarrollado ya sistemas que te enseñan día a día con acompañamiento cómo hacerlo. Así que el qué hacer y cómo hacer. Sencillo, te lo enseñamos. En una semana lo aprendes si te pones de cabeza a hacer las actividades. Lo difícil en este negocio es siempre tener una conversación positiva en tu cabeza. Porque en la, en la primera semana lo que va a suceder, chicos, es que la emoción va a bajar. La emoción va a disminuir. Y en el momento en que la emoción baja, sabes lo que tienes que elevar. La información y la educación. Entonces, en esta primera semana tú iniciaste y estás con toda la energía. Le hablaste al primero y te dice que no. Y la sonrisa se va bajando un poquito. Le hablaste al segundo y te dicen que no. Y ya te quedas un poquito más serio. Le hablaste al cuarto, quinto, sexto, séptimo y te dijeron que no. ¿Y qué es lo primero que ocurre? en tu cuerpo, tu cabecita comienza a pensar y dice, ¿será que esto es para mí? ¿En dónde me metí? Me hubiese quedado donde me maltrataban, pero me pagaban. Me hubiese quedado con la enfermedad y el estrés de mi trabajo. Aunque, chicos, hay que aprender a blindar la cabecita. Y otra de las frases famosas de mi mentora es que tienes que aprender a ponerte el traje de foca. Que todo te resbale. Yo no sé si ustedes han visto en algún video una foca donde les echas agua y esa piel les resbala todo, ¿verdad? Entonces tienes que entender que cuando las personas comiencen a hablar y opinar sobre ti, sobre lo que tú haces, independientemente de la profesión que tenga, tienes que tú estar seguro, segura de lo que quieres conseguir. ¿A qué viniste acá? Entonces, para blindar nuestra cabeza, lo primero que tenemos que hacer es establecer un motivo lo suficientemente fuerte para no rendirnos. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué comenzaste a hacer este negocio? Yo lo comencé por dinero, pero ¿por qué me voy a mantener en este negocio? Me voy a mantener porque ya no... Este fue mi porqué. Hay dos, dos formas de establecer tu porqué o tu motivo de hacer este negocio. Número uno, las cosas positivas. <coughs> Todo lo que quieras conseguir, la casa, el carro, cambiarte de ubicación, tener un mejor estilo de vida, comprarte eh, tu café todas las mañanas, ahorrar para tu masterado, pagarte un, la universidad. Hay muchas razones positivas de adquisición de alguna cosa. <coughs> y la segunda forma en la que tú vas a establecer. tu tú por qué? Son negativas. Así funcioné yo. Aquí no, no quiere decir que yo tengo la verdad absoluta, tú toma lo mejor que puedas tomar de mí esta noche y aplícalo en tu vida. ¿Y qué es lo que va a suceder, chicos? Yo comencé este negocio no por conseguir el carro y la casa, se me hacía imposible pensar en eso. Yo comencé este negocio por ganarme 100 dólares extra al mes. Y salir de la situación mala en la que me encontraba. Por lo menos comprar un carro o una moto para que ya no me roben todos los días al salir del trabajo porque salía muy tarde. Eh, tener más cómoda a mi esposa porque recién habíamos tenido una niña, tenía tres años y no tenía el estilo de vida que. Tenemos un estilo de vida muy bajo para la situación que estábamos viviendo. Entonces, mis razones poderosas de levantarme todos los días y aguantar críticas. Y opiniones del resto, inclusive de personas que nos aman. ¿Saben cuál fue? Salir del hoyo en el que me encontraba. Saber qué se siente estar en esa situación. Tener claro cómo se siente. Y cada vez que me levante y no quería hacer el trabajo, cada vez que me levante y me sienta desganado, desmotivado, recordar esa razón. Esa es la primera cosa que tienes que hacer esta noche. Blindar tu cabeza con tu motivo poderoso, con tu razón de hacer este negocio, para que nadie interfiera con lo que estás dispuesto a construir a partir del día de hoy. Chicos, es tan importante hacer este primer paso porque situaciones van a suceder cosas van a suceder, pero lo que no te puede suceder a ti es renunciar a tus sueños, renunciar a esa promesa que te hiciste a ti mismo, a ti misma, de conseguir un resultado, de conseguir una mejoría, de conseguir algo más allá de lo que tienes ya hoy en día, yéndonos a la parte positiva. Entonces, vamos a blindar nuestra cabeza con un porqué, con una razón poderosa, con una razón que nos, haya, nos haga eh, sentir inclusive tristes si es que no cometemos las actividades que tenemos que hacer el día a día las actividades te las voy a nombrar ya al finalizar eso es lo más sencillo que hay que hacer y te voy a explicar algunas de ellas entonces el primer punto es controlar nuestra cabecita con el, la razón poderosa que tenemos que para hacer este negocio ese es el primer punto entonces el punto número dos chicos es quitar la información negativa y comenzar a llenar la información positiva. Yo sé que aquí muchas personas que son nuevas fueron a una presentación, les agradó o la información o cómo les hicieron sentir al momento de escuchar la información. Pero, chicos, una asociación positiva no dura todo el tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de alargar esas sensaciones positivas la mayor cantidad del tiempo posible. Y eliminar las que nos resten energía, las que nos resten emoción. Entonces. Dice aquí Josefa, ingresé para mejorar mi salud y aportar en mi hogar, ya que en la pandemia me tocó cerrar mi gabinete de belleza. Primero, siento mucho que hayas cerrado tu negocio propio. Ahora tienes un negocio en este momento que es global, que no tienes que cerrarlo por ninguna pandemia y que lo puedes mover a cualquier parte del mundo. Josefa, necesito que sea una razón aún más fuerte, porque si es por aportar en tu hogar y mejorar tu salud, no sé cuántos años tengas, pero creo que ya has tenido el tiempo suficiente para hacerlo, pero aún no lo has hecho. Puede ser que hayas tomado la decisión ahora radical de hacerlo, pero en el camino se pueden presentar comida chatarra, hablando del tema de salud, se puede presentar una cervecita de más, que vaya a hacer un daño a nuestro cuerpo. Pero tiene que haber una razón aún más poderosa. tomado tu caso, pero esto va para todos. Que haga que no renuncies en las primeras semanas o los primeros meses porque vas a tener que desarrollar habilidades, vas a tener que desarrollar hábitos y mentalidad. Y no quiere decir que eso es difícil, simplemente es constancia. Se dice científicamente y está comprobado que para desarrollar nuevos hábitos, ¿sabes qué es lo que necesitas? Hacer la misma actividad por 21 días. Quiere decir que si quieres tomar el hábito de hacer ejercicios, de leer un libro, de conectarte al sistema, de aprender nuevas cosas, ¿por cuánto tiempo lo tienes que hacer? Por 21 días ininterrumpidos la actividad. Entonces, eso es lo complicado, hacerlo de forma constante. La actividad puede ser sencilla, hacer ejercicios, cinco abdominales al día, van a producir un resultado, por muy pequeño que sea, pero te vas a mover en la dirección correcta. El tema es hacerlo de forma constante por 21 días para que en el día 27... Tú digas, mmm, me hace falta hacer algo, me hace fa siento que me hace falta mi ejercicio y te vas a poner al suelo a hacer tus cinco abdominales diarios. Entonces, de eso se trata este negocio, de desarrollar habilidades sencillas de hacer, pero de forma prolongada. Chicos, algo importantísimo que nos llevó de estar quebrados, de ser cocineros quebrados económicamente a multimillonarios en la industria, fue lo que nosotros poníamos en nuestra cabeza. La información las personas que escuchamos, los libros que leímos y los mentores de los cuales nos dejamos guiar. Y eso tiene que ver mucho con la mentalidad. Vamos a hacer a un lado a partir del día de hoy o tratar de hacerlo. Recuerda, en esta noche yo no tengo la verdad absoluta, te voy a dar tips y consejos que te van a ayudar a que tengas el camino un poco más despejado hacia tus resultados. Entonces, una de las cosas que me di cuenta que llenaba mi cabeza de información negativa, me hacía sentir triste, eran los noticieros. Chicos, una pregunta muy seria, en la televisión, cuando es el horario de noticias, ¿qué, es lo que, qué, ¿qué tipo de noticias salen en ese noticiero? ¿Positivas o más negativas? Quiero leerlos aquí en el chat. ¿Cuál es el tipo de noticias que nos presentan en los noticieros o el tipo de novelas que salen? ¿Dramáticas o de todo feliz? O en la, o en la novela todo es negativo y drama y solo el final es un final triste, ¿verdad? Creo que a partir de. Y somos adictos a ese tipo de información. Pero, chicos, la mayoría de personas que están comenzando, que ven televisión, no digo dejen de verla o dejen de ver esas cosas, aprendan a controlar el tiempo y la cantidad de información negativa que dejamos entrar a nuestras cabezas. Cuando yo me di cuenta que la información de rapto, de violaciones, de asesinatos que suele salir en las noticias o el futuro político de mi país me hacía sentir mal y preocupado, Tuve que cortar eso de raíz, porque recuerda que tú eres el reflejo, tus acciones son el reflejo de cómo está tu cabecita. Y si tu cabecita está preocupada, estresada y le metes más todavía, imagínate cómo van a ser los resultados. Ahora, películas. Yo soy un amante de las películas, me gusta ver películas, pero aquí viene la segunda parte. Cada uno está claro con lo que quiere llegar a ser y construir, tanto si quieres ganarte 100 dólares como 10 mil, 20 mil dólares. Yo he tenido semanas hasta 46 mil dólares en mi mejor semana en, los, en estos ocho años, sin contar el cheque de mi esposa. Entonces, imagínate. Pero hay que hacer algo, chicos. Hay que hacer algo llamado sacrificio. Así como yo he sido una persona que le encanta jugar eh, juegos electrónicos, le gusta eh, a veces perderse en redes sociales o le gusta ver películas, entendí que en mis primeros meses y mis primeros años la urgencia económica estaba por encima de esos gustos o esos hobbies. Entonces yo decidí sacrificar momentáneamente aquellas cosas que me quitaban tiempo. Porque una de las cosas que nos impiden tener resultados en este negocio es la falta de tiempo o la organización del tiempo. Entonces, si tú quieres tener resultados en este negocio y utilizar tu tiempo de una mejor manera, entiende que tienes que hacer sacrificios. Poner las cosas en una balanza y decir, ¿qué es más importante en este momento, ahorita? ¿Ver una película? En este, aunque ya me vi una ayer, ¿ver una película ahora o hacer dos horas de trabajo en TLC? ¿Qué es lo más importante ahorita para mí? ¿Pagar deudas más rápido o simplemente tener un tiempo de ocio que me haga sentir bien? Toda la sociedad nos ha enseñado a tener una gratificación inmediata, un efecto microondas. Queremos las cosas rápido y que si es tan rápido nos da una sensación de bienestar, una sensación de que, ok, lo sentí bien por el momento, como cuando comes comida chatarra, te gustó el primer mordisco de la hamburguesa, de la pizza, pero luego que tienes el remordimiento de habértela comido. Así mismo es en este negocio. Y hay que aprender a blindar la cabeza también de esas actividades, porque no quiero que te comiences a llenar aún más de información negativa. Entonces, ya sabiendo que tenemos que quitar o tratar de limitar la información negativa que entramos, vamos a cambiarlo, vamos a llenar esos espacios por información positiva. ¿Y cuál es la información positiva que vas a comenzar a llenar? Primero, imperdible, los en vivos de nuestra mentora Ana Cantera. La mayoría de días, por no decir todos, Ana hace un en vivo a las 11 horas de Ecuador o 10 horas de Ecuador eh, y viene a ser como 11 horas de Dominicana. Entonces pon tus notificaciones cuando esté tu, patro, eh, tu patrocinador o Ana Cantera en vivo. Estate conectado porque Ana siempre comparte información positiva. ¿Qué prefieres? ¿Escuchar el noticiero o escuchar a una multimillonaria? ¿Qué prefieres? ¿Ver una película? ¿Estar enterado de lo último que hicieron las celebridades que tú sigues? ¿O, o los pleitos que tú estás viendo en las redes sociales? ¿O escuchar a una multimillonaria? Todo eso tiene que ver y va a decidir el futuro próximo tuyo de los siguientes cuatro o cinco años. Recuerda que si tú sigues haciendo lo que vienes haciendo hasta el día de hoy, vas a seguir consiguiendo los mismos resultados. Y si tú quieres tener un cambio económico, tienes que cambiar la persona que eres hoy en día. Eso es la, la, la primera parte de este entrenamiento. Blindar la cabecita, entender de que no debemos rendirnos por lo menos entre el primer y segundo año. ¿Y por qué te digo el primer y segundo año? Porque esto es un negocio. Y quiero que escribas aquí en el chat: esto es un negocio. Quiero que tú también entiendas de que esto es un negocio. Y un negocio: si tú te pones una panadería, un gabinete de belleza, por muy dura que esté la situación, bueno, sobre todo en este caso, que. Eh, ya el COVID está pasando de cierta manera, que se están volviendo a abrir eh, locales comerciales y que nosotros no necesitamos una oficina física, deberías de regalarte este año, estos dos años para formarte, porque el mejor negocio, ni siquiera es TLC, el mejor proyecto eres tú. Chicos, no hay nada mejor que te pueda dejar este negocio que convertirte en tu mejor versión, que tengas un mejor cuerpo. Yo he visto a lo largo de estos ocho años, mujeres, hombres, que se ven mucho mejor, que se han quitado años y libras de peso gracias a este negocio. Personas que hablaban de una manera y ahora se los escucho mucho mejor, de una forma más profesional, gracias a este negocio. Personas que han cambiado su casa, me incluyo, eh, hemos conseguido cosas grandiosas por darnos el tiempo y la paciencia de esperar. Quitémonos de la cabecita de que esto es un negocio microondas, de que aplastas 30 segundos y está listo el resultado. Vamos a cultivar un resultado, toma tiempo, pero tienes que blindar tu cabecita porque es lo primero que la gente va a atacar. Te va a decir si tienes una profesión, oye, tú que eres ingeniero, estás viéndote. O porque para la gente es fácil señalar, es fácil criticar, porque a veces las personas tienen miedo de las personas que sí se atrevieron hacer lo que ellos saben que pudieron haber hecho también. Cuando a ti te critican, las personas que te están criticando, no primero, una crítica no siempre es constructiva, la mayoría del tiempo son negativas. Entonces, es una persona que de alguna manera detesta esa parte de ti que sabe que él también debería estar haciendo, porque allá afuera no todo el mundo está bien. Diría yo que el 98% de las personas en el mundo tienen un problema económico. ¿Y por qué hablo solamente del dinero? Porque chicos, el dinero soluciona el 99.9% de los problemas en el mundo. Chicos, hasta para morirse es caro. Inclusive yo me he dado cuenta que el dinero cura el asma, porque quienes aquí no respirarían mucho mejor con dinero en la cuenta bancaria? Yo sé que sí. Entonces, date cuenta que el dinero es necesario en el mundo. Quítate la idea de que el dinero no lo es todo. Sí lo es. Ahora, ¿que compra todo? No, no lo compra todo, pero que es necesario totalmente, lo necesitas para muchas cosas. Inclusive, las iglesias y las Biblias se construyen con dinero. Es necesario, es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, tienes que entender que esto es un negocio y como negocio hay que construirlo. No quiero que tengas un negocio en el que abres un día y después de cinco días vuelves a abrir. ¿Tú crees que la clientela va a ir a un negocio? que se está abriendo de forma intermitente, no, van a ir donde la persona que abre todos los días porque saben que es algo seguro. Entonces, esta es una parte importantísima del entrenamiento que tienes que tener claro, es un negocio, tienes que blindar tu cabecita, no hacer caso a las personas que tienen críticas sobre ti, porque tú vas a comenzar a llenar tu cabeza de información. Primero de tus mentores, número dos, de los libros que lees. Chicos, ¿a quién no le gusta leer? A mí no me gustaba leer, no me gusta leer, pero me gusta... Saber. No me gusta leer, pero tampoco me gusta ser ignorante. No me gusta leer, pero me di cuenta que las personas que más ganan dinero en el mundo leen. Y así como en mi empleo, cuando yo trabajaba de cocinero, yo tenía que estar a las 6 de la mañana ya en mi puesto de trabajo vestido y cocinando. Me gustaba madrugar, detestaba madrugar, pero lo hacía por necesidad. Y como entendí que también estaba haciendo este negocio por necesidad, porque yo no entré para cambiar la vida de las personas, eso se desarrolló más adelante. Yo entré por 100 dólares extra al mes. Y como sabía que a mí no me gustaba hacer también algunas actividades en mi empleo, entendí que aquí también iban a haber algunas actividades que no me gustaban hacer, pero tenías que hacerlas por qué, por necesidad. El asunto está que como aquí nadie te obliga a hacer algo, tú te das el permiso de elegir esta sí, esta no, esta sí. Esta no, y ese es el problema de la falta de resultado de muchas personas, de que no hay un jefe, aquí no existen jefes dentro de este negocio, aquí no te vamos a obligar, no te vamos a estar empujando, ya depende de ti lo que quieras hacer, pero sí ten claro algo, de que tienes que estar dispuesto también a hacer cosas que no te parecen porque hay personas con resultados que te están aconsejando que lo hagas. Si Ana, que es una mujer multimillonaria, te dice que tú necesitas leer este libro, por mucho que no te guste leer, por lo menos hazle caso. Y te digo por qué. Porque cuando yo comencé este negocio, yo no le hice caso a Ana por seis meses. Y fueron los peores seis meses de mi negocio. yo Mi ego lo tenía elevado. Yo soy cocinero, no es que tenga un título universitario, pero yo decía, ¿cómo Ana me va a enseñar a mí a manejar un negocio en un país donde yo conozco? Y es la República Dominicana, yo soy de Ecuador. ¿Cómo ella me va a enseñar a mí a tratar a ecuatorianos? Seis meses en olla, <laughs> sin ganar mucho dinero. ¿Y qué pasó? Bajé mi ego y dije, ella tiene resultados. En ese entonces, ya en esos seis meses se había ganado 250 mil dólares o medio millón de dólares recién. Y yo dije, ella tiene medio millón de razones más que yo. Entonces, debo callarme y escuchar más. Entonces, bajé mi ego, le pedí disculpas a Ana y comencé a escuchar y a aplicar lo que ella me decía. Entonces, parte de la, de la mentalidad también es escuchar a tus mentores y dejarte guiar. Habrán cosas que tal vez no te parezcan, te lo digo por experiencia, a mí habían cosas que no me parecían o no iban con mi personalidad porque soy introvertido, como hacer en vivos, como grabar videos, pero entendí que es parte del negocio y que tenía que hacerlo por necesidad. Entonces, si tú quieres tener resultados y resultados rápidos, haz caso. Es mi mejor consejo que te puedo dar esta noche, sigue instrucciones de personas que tienen el resultado y la vida que tú quieres tener. ¿Por qué? Porque lo que todos queremos de ti es que tengas un resultado, de que ganes dinero, porque si a ti te va bien quiere decir que las personas que tú estás ayudando también les va a ir bien. Entonces, eres resultado de los mentores que escuchas, de los libros que lees. Si eres una persona que tú sabes que te interesa lo que el resto piense, te afecta lo que el resto piense, hoy te voy a regalar el nombre de un libro que a mí me ayudó mucho a soltar lo que el resto piense de mí. Y se llama el sutil arte de que te importe un carajo es un libro naranja muy, muy, muy rápido de identificar. Se llama el sutil arte, el sutil arte de que te importa un carajo. Lo voy a, lo voy a poner aquí. Aquí Mayrita dice uh, que muy buenísimo ese libro Mayrita es mi directa a uh, el sutil arte de que te importe. Un carajo. Ahora, por qué recomiendo este libro? Porque es fácil de leer, es una lectura que no es tan científica y te vas a sentir identificado con muchos capítulos y muchas formas de ver el mundo de esa manera. Ese libro no es para todos, si no te sientes identificado con el libro, no hay problema, recuerda, no tengo la verdad absoluta, pero a mí me ayudó y puede ser que a ti también te ayude. Entonces esa es la primera parte, chicos, la parte de la mentalidad. Ahora nos vamos con la parte de la actividad. Ya sabes, tienes que escuchar audios, tienes que tratar de intercambiar mucho el tiempo muerto. ¿Cuáles eran mis tiempos muertos y por qué comenzamos a tener resultados rápidos? Porque antes de tener la habilidad, yo ya me fui preparando. Chicos, yo era muy malo en este negocio y tal vez puede ser que tú te encuentres igual que yo en la situación. Chicos, yo solamente sabía cocinar. Imagínate eso, una persona que en su vida aprendió a cocinar más nada. Esa era mi profesión, cocinero. ¿Y qué sucede? Mañanas Milagrosas es un excelente libro. También te va a, a, a funcionar mucho y, sobre todo, sigue de manera consciente el método eh, que, te, que te dice el libro. No me acuerdo ahorita el nombre en español del, del método, que tiene unas siglas. Es impresionante. Síguelo a carta cabal. Cuando nosotros leamos un libro, cuando escuchemos un audio, apliquemos lo que escuchamos o lo que leíamos. Tenemos que aplicar, porque ¿de qué sirve la información si no hay una forma de comprobar que funciona? Entonces. En la parte de los tiempos muertos, y con esto voy terminando la mentalidad, trata en lo posible de que en tus tiempos muertos, ¿cuáles son tiempos muertos? Cuando te estás duchando, cuando estás cocinando, cuando estás yendo en transporte público, en el metro, en el subway, en tu auto, cuando sabes que estás procrastinando, que no estás haciendo nada productivo, de escuchar o leer un libro. Cuando digo escuchar, puedes descargarte aplicaciones gratuitas y tener libros sumamente eh, sin costo para nutrir tu cabeza. Ahora... La persona que te trajo este negocio te va a decir cuál es el libro o el audio que necesitas escuchar comenzando. Por ejemplo, uno de los audios que me gusta recomendarle a las personas que tienen pensado iniciar en el negocio o que ya iniciaron, que son nueve citas. La vaca de... Creo que Miguel Cruz se llama el autor. Un libro espectacular que te enseña... Un audiolibro o libro, si tú lo quieres... Eh, Leer, yo lo escuché, yo te, el audiolibro lo buscas en YouTube. La vaca de Camilo Cruz, gracias Ali. Eh, de Camilo Cruz, la vaca. La vaca púrpura, no, eso es otro libro. Yo digo la vaca de Camilo Cruz, un libro espectacular que te enseña a través de una historia que también debes de sacrificar tus vacas que te atan y no te dejan crecer para encontrar nuevos horizontes. Entonces... Es necesario esos dos libros para comenzar, para que comiences a. para que puedas sobrevivir en las primeras semanas. Aquí eh, Kevin dice: GoPro, Every Worry. Ese libro es, es buenísimo, es excelente, pero a veces las personas todavía no tienen blindada su cabecita como para saber lo que tienen que hacer. Pero ese libro te lo voy a recomendar ahorita que nos vamos a la parte de la. Actividad, chicos, ya hablamos de la parte que es el 90% de este negocio, que es la parte mental. Ahora nos vamos a la parte de la actividad. Te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para ganarte tus primeros mil dólares este mes. Esos mil dólares no van a venir si te afectan las críticas. Esos mil dólares no van a venir si es que tu esposa, tu esposa te dice que esto tal vez no funciona, que para qué perdiste plata. Si tu amigo te dice que eras contadora, contador y por eso te metiste a venderte cito, eso no va a suceder si te dejas afectar tu mente, por eso tenemos que aprender a blindar nuestra cabecita ante los problemas y las palabras de las personas. Inclusive, una forma de pensar que me ayudó bastante es eh, cuando una persona me trataba de corregir o dar una crítica, lo primero que yo me preguntaba era, ¿esa persona gana más que Ana? Porque mi modelo de referencia era Ana Cantera y es mi patrocinadora. ¿Esa persona gana más o es más que Ana? Si no lo era, trataba de no tomar su consejo. Porque si yo me dejo guiar de varias personas, me voy a volver loco. Y ese fue uno de mis primeros errores. En algún momento yo no, de esos seis meses que yo no escuchaba a Ana eh, y no había, no había blindado mi cabecita, ¿qué es lo que pasó? Eh, yo escuchaba de aquí, de allá, de acá, de este líder, de otra empresa, de esto, de lo otro, y no lograba tener un resultado. Porque escuchaba la estrategia A, escuchaba la estrategia B y la C, que no tenía nada que ver con la A y la B, y yo mismo entraba en conflicto y en confusión. Hasta que en un momento yo le dije, Ana, estoy haciendo de todo, estoy escuchando a todo el mundo, pero no tengo resultados. Ya me, y ella, ¿sabes lo que me dijo? Como buena mamá del negocio, me dijo, exacto. Lo que tú tienes, sin ánimo de ofender a nadie, es esquizofrenia. Digo, ¿cómo así? Porque estás escuchando a todo el mundo, estás escuchando muchas voces, y no estás escuchando la mía, que es que soy la única persona que quiere el beneficio para ti económico. Porque yo gano de ti, quiere decir que yo quiero lo mejor para ti. Fue ahí cuando entendí que no debía de escuchar a todo el mundo. Y por ejemplo, aquí hay muchas personas que están recomendando muchos libros y eso está bien, pero no tienes que leerte todos esos libros en este momento. Tienes que leer el libro que tu patrocinador o tu mentor vea que es el que necesitas en este momento. ¿Por qué? Porque por ejemplo, Ruby dice, La ciencia es hacerse rico, un libro espectacular que te va a enseñar a manejar tu dinero, pero si no lo estás ganando, ¿para qué lo vas a leer en este momento? ¿Para estar preparado? Sí. Pero mejor prefiero enseñarte a ganar la plata antes de recomendarte ese libro. ¿Tiene sentido? Entonces yo y, tu, y tus mentores tenemos la posibilidad y tenemos ya la habilidad de ver en qué momento en tu negocio te encuentras para recomendarte x audio, x libro. Entonces cada vez que ya vayas terminando un audio, un libro, habla con tu patrocinador, habla con tu mentor y dile ya terminé este libro, ¿cuál me recomienda seguir? Porque es muy fácil escoger los libros y los audios que queremos leer, más no los que necesitamos. A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y es muy fácil, es muy fácil. En el caso de las mujeres, coger el libro, y voy a exagerar, de las 50 sombras de Grey. Es el, es el libro que quieres leer, ¿verdad? Pero no es el que necesitas. Entonces, habla con la persona que te invitó para que te vaya guiando en lo que tienes que irte preparando. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante en este momento es que tengas tus primeros dólares en esta semana. Y por eso iniciaste. Te acabé de hablar en la primera parte de cómo blindar tu cabeza. Y eso no tiene que ser en esta semana. Eso se va a ser a lo largo del tiempo. Porque créeme que en estos ocho años, a lo largo de estos ocho años, he tenido muchas situaciones en las que he tenido que volver a blindar mi cabecita. Porque somos seres humanos, no somos perfectos. Entonces... Habla siempre con tu patrocinador, ten una muy buena comunicación y puede ser que en algunos momentos no te parezca lo que te está diciendo, pero créeme que si es alguien que ya tiene resultados, te lo dice porque lo necesitas escuchar. Ahora, ¿cuáles son las actividades que necesitamos hacer, chicos? Sencillo. Primero, tienes que aprender la habilidad de encontrar personas. Yo era una persona muy introvertida que no tenía amigos, no sabía dónde conseguir a la gente, no me gustaba hablar en público. Entonces era un desastre para hacer este negocio, pero por necesidad sabía que tenía que desarrollar la vida. Y entendí que en las redes sociales son como la guía telefónica de este siglo, ¿verdad? Son las páginas amarillas. Entonces, a mí sí se me hacía un poco menos complicado el hablar por un celular. Bueno, no este celular, con el que comencé en ese momento. Entonces... Estar detrás de una pantalla, estar detrás de un celular, como que me daba más confianza al contactar personas. Y fue así como después de cuatro años de ensayo, error, ensayo, error, aprendimos a hacer lo que son las horas de poder. Y es lo que te quiero enseñar. Bueno, no te lo voy a enseñar yo, pero te lo recomiendo a carta cabal. Quiero que te conectes. Las horas de poder no son para la gente experimentada, es para el nuevo, es para ti, para que aprendas la primera habilidad que es prospectar, encontrar personas. Porque si eres introvertido en el mundo real allá afuera, tal vez no vayas a salir a volantear como otras personas, tal vez no vas a salir a hablar con todo el mundo en los parques, pero sí puedes ponerte una meta diaria de hablar con X cantidad de personas a través del celular o la computadora. Ahora, no es en la forma en la que tú crees. Es en la forma como se está enseñando a través de la hora de poder. Entonces yo sí te voy a decir que a partir del día, de, el día lunes te conectes a todas las horas de poder posible para que aprendas, para que vayas viendo y hagas preguntas. Oiga, ¿dónde se metió? ¿En qué página está siendo? Te vamos a enseñar cómo contactar personas desconocidas por Facebook, Instagram y TikTok. Te vamos a enviar un texto que tú solamente vas a copiar y pegar a esas personas desconocidas para que te pregunten sobre tu producto o la oportunidad. Y esto es un sistema comprobado que está resultando, pero sobre todo un sistema de promedios. Mientras más personas tú hables, muchos te van a decir que no, te vas a quedar también con un gran porcentaje de los sí. Entonces, la dinámica es que te organices en tiempo para que aprendas a hacer la hora de poder y luego la puedes hacer durante el día en tus espacios en los que tú tienes tiempo libre, ¿verdad? Entonces, aprende la próxima semana. Ese es mi llamado a acción. Habla con tu patrocinador. Si es posible, reúnete mañana. Aquí el dinero le gusta la velocidad. Yo te diría el lunes porque el sistema ya arranca el día lunes. Pero si tú estás muy interesado, interesada en ganar dinero ya, mañana saca un café, lleva tu celular bien cargado y el cargador. Y ponte a trabajar con la persona que te invitó en este negocio a hacer horas de poder, a decirte cómo enviar el mensaje, cómo pensar para responder. Porque chicos, la actividad es sencilla, copiar y pegar un mensaje. Luego a aprender a responder, mezclar entre texto y audios, cómo se responde. Y vas a tener personas que te van a comprar, vas a tener personas interesadas, vas a tener muchos sís y mucho más no. Pero tienes que entender que es parte del proceso. Nadie se ha muerto por un no en el camino pero tienes que aprender lo más rápido posible a comenzar a llenar tu lista de contactos. Vas a comenzar a eh, contactar a las personas que conoces, ¿verdad? Pero en algún momento todas las personas que conoces se van a acabar. Entonces la hora de poder te enseña cómo contactar a esos desconocidos de las redes sociales de tu propio país, de tu ciudad, para que puedas llegar a la mayor cantidad de personas y seguir acentando tus resultados. Cuando yo comencé en un libro, eh, leí de que... Los millonarios en Network Marketing se hacen o se vuelven millonarios porque aprendieron a todos los días, escúchame bien, todos los días tener dos personas nuevas en su lista de contactos. ¿Qué es tu lista de contactos? Una lista donde vas a escribir el nombre, el apellido, la aplicación y el celular o el correo donde lo contactaste. Todos los días procura tener dos personas nuevas desconocidas en tu lista de contactos. Te garantizo porque me pasó con mi esposa. Luego de seis años, ganamos nuestro primer millón de dólares dentro de TLC. Y tú vas a decir, wow, tanto tiempo. Ese fue mi tiempo. Hay personas que lo han hecho más rápido. Ana se ganó un millón de dólares, creo que en su primer año. Ahorita va más de 17 millones de dólares. Apenas nosotros vamos dos. Quiere decir que si te dejas guiar de millonarios, algo se te va a pegar. Entonces sigue muy bien mis consejos, sigue muy bien lo que te estoy enseñando. Porque... Algo te va a pasar y puede ser que esta semana tengas tus primeros 100 dólares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es tu misión? Conectarte o aprender la hora de poder y llegar a cumplir esta meta. ¿Cuál es tu meta? Tener 5 ventas de producto. Si eres una persona que está muy comprometido con hacer un dinero extra, no importa la cantidad, tu meta es 5 ventas de productos y dos personas nuevas en el negocio. Esa va a ser tu meta de esta semana. Quiero que te comprometas a conversar con la mayor cantidad de personas posibles sobre el producto y también a citar personas para presentar el negocio. Ahora, no hace falta que tú seas un profesional presentando el negocio. ¿Sabes cuánto me tomó a mí aprenderme la presentación? Nos tomó siquiera dos años en nosotros aprendernos a presentar de una forma espectacular. Dos años. Y no te pido que dos años tú lo hagas en una semana. Pero ¿sabes lo que sí vas a hacer? Cuando tú tengas personas interesadas en el negocio, conocidas o desconocidos, te vas a sentar con la persona que te presentó este negocio para que te ayude a presentar. Tú das tal vez la parte de productos y tu testimonio y la otra persona habla del negocio y lo cierra. Es un trabajo en equipo. Aquí no vas a estar solo. Lo que tenemos dentro del movimiento Atrévete es una palabra espectacular que me encanta y es acompañamiento. Yo quiero que escribas aquí en el chat, aquí hay acompañamiento. Porque aquí lo hay, aquí te vamos a acompañar en tu proceso durante las llamadas de Zoom que vamos a tener en las mañanas, tanto sea hora de poder, el TikTok Power, los miércoles que hay entrenamientos. Aquí hay un sistema completo que de lunes a viernes hay eh, llamadas así virtuales en vivo por varias plataformas donde te vamos a guiar en el proceso. Tu meta es comprometerte a conectarte y escuchar. Allá afuera hay muchas personas que pagan muchos cursos para aprender lo básico. Aquí te enseñamos lo básico y mucho más. De forma gratuita por ser parte de este movimiento. Entonces, Ana Cantera ha invertido miles de millones de dólares para eh, tener este, este sistema funcionando. Y no solamente por la página web o el Zoom que está pagando, miles de millones de dólares por formarnos a sus líderes que estamos participando en estos sistemas, por ser ese, ese faro de luz en nuestras vidas y no dejarnos caer. Y eso es inversión. Invirtió en los eventos en cada uno de nuestros países en los viajes internacionales entre muchas otras cosas y también te va a acompañar a ti, pero no puedes cargar toda la responsabilidad a tu patrocinador. Creo que si tú iniciaste este negocio fue porque tú querías un resultado, no porque dijiste alguien va a hacer el trabajo por mí, ¿verdad que sí? Entonces, aquí hay acompañamiento, sí te vamos a acompañar, pero no vamos a hacer tu trabajo. Te vamos a enseñar cómo hacerlo, vamos a hacerlo juntos, pero yo no puedo ganar dinero por ti. Eso no va a pasar. Entonces es necesario que lo entiendas y me gusta y me gusta decirlo porque a veces hay personas que ingresan a esto solo por emoción, pero no lo hacen por convicción. No lo hacen porque realmente se quieren comprometer en ser su mejor versión. Yo quisiera saber en este momento, ¿quién es realmente comprometido en de aquí a seis años ganarse su primer millón? Es posible, es posible, porque yo me considero que soy un líder de lento crecimiento. O sea, me tomó tiempo seis años ganar mi primer millón, pero chicos. Esos seis años en tu vida igual van a pasar. Tanto si haces esto, no. Qué prefieres que pasen y vayas construyéndote a ti mismo o quedarte de brazos cruzados viendo cómo otros tomaron la decisión de hacerlo? Esa es mi llamada a acción el día de hoy. Eso es lo que Belén y Fermín se comprometieron en ocho años lograr ser. Y no solamente nosotros, ir formando a personas. Gracias a este negocio tenemos solamente en mi país personas que ya han percibido arriba de 4 mil dólares a la semana, que tienen sus carros, sus casas pagadas. Quiere decir que no solamente somos nosotros, te estamos enseñando. Y sabes que lo mejor, que no estás solo porque no somos los únicos, tenemos todos los embajadores a nivel internacional. Erika Delgado. Todos los embajadores de Colombia, en República Dominicana, que es cuna de embajadores, en Paraguay, que tenemos los primeros embajadores ejecutivos, y así en cada uno de los países. Chicos, va a pasar, si tú lo crees. Yo te cuento algo que eh, para mí es gracioso porque no sé por qué lo sentía, pero lo sentía, pero desde mis 17 años, yo sentía muy adentro mío que yo había venido a esta tierra para grandes cosas. No quiere decir que haya hecho grandes cosas, yo no soy producto terminado, me falta mucho camino por recorrer. Pero lo que yo sí sentía a los 17 años es que a los 25 yo iba a ser millonario, así me sentía. No pasó a los 25, pasó a los 30, pero si hay un más o menos de 5 años, chicos, igual está buenísimo. También va a pasar y te va a suceder, solo cree. Este negocio yo lo defino en dos palabras, este negocio es de fe y de constancia es de presentarte todos los días en tu puesto de trabajo. Y no estoy hablando en tu empleo, aquí, mostrarte todos los días, exhibirte en redes sociales. Copia lo mejor que pueda de tu líder ascendente, Ana, Erika, de cualquiera de los embajadores, Teuri José Gregorio, Giselle Rojas, de cualquiera de tus embajadores y superior. Copia cómo lo hacen y trata de hacerlo muy similar. Porque aquí en esta profesión sí se permite copiar y pegar porque a todos nos interesa que te vaya bien. Eso es algo también que me gusta destacar de este movimiento. Trévete, de que no hay esa, ese de que yo guardo mi trabajo con recelo y miren ustedes cómo van. Aquí hay personas que no son de mi equipo y están conectadas. Eso está espectacular porque somos una familia. Y tú acabas de firmar en tu nueva familia donde queremos que te vaya bien, donde te vamos a alentar a que te vaya espectacular, te vamos a formar si tú permites que te formemos, te vamos a ayudar si tú permites ser ayudado. Pero lo que no vamos a hacer es tu trabajo. Eso te toca a ti. Y eso es lo que vas a tener que formar en tu cabecita. Vas a tener que trabajar en tu mente y en tus habilidades para que cada día seas tu mejor versión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vender el producto, recomendar el negocio a más personas y ayudar a los que ya se están formando a que inicien de una forma rápida. ¿Cómo yo lo defino en pocas palabras? Número uno, en tus cinco clientes. Si tú tienes cinco clientes, te ganas 20 dólares por cada producto. El plan de pagos creo que lo conocemos, ¿verdad? No voy a entrar en, en materia del plan de pagos, pero te ganas cinco, 20 dólares por cada producto. Te ganaste 100 dólares por las cinco, cinco personas. La compañía te va a regalar 100 dólares extra en comisiones. Si eres nuevo. Si eres nuevo, esta semana si encuentras cinco personas a las cuales le vendes un producto a cada uno, en total te ganaste 200 dólares. Adicional. Si ingresas dos personas, dependiendo con qué paquete lo ingreses, ahorita hay una promoción de ingreso, entonces puedes ganar desde 20 hasta 500 dólares. Entonces, tranquilamente puedes cerrar este mes de junio de 500 a 1000 dólares en comisiones. No te quedes solo con las cinco mentes y las dos personas. Si ya lograste eso en la primera semana, puedes hacer mucho más. La idea es que te juntes con la persona que te invitó a hacer tu plan de acción. Recuerda, esto no es un trabajo en solitario. Creo yo que las personas que más rápido y más lejos llegan es porque aprendieron a trabajar en equipo. Aló, líder, y tuvieron una muy buena comunicación. Aló, líder, estoy listo para los cinco ventas. ¿Qué tengo que hacer? Reunámonos. Pa, 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 por Zoom o en, o en persona. No hay nada mejor para mí que trabajar codo a codo, rodilla a rodilla con las personas, pero si están lejos, si son de otros países, otras ciudades, una llamada. Y se conectan los dos a trabajar en vivo. A ver, mira, yo hago esta hora de poder, sigue mis pasos, perfecto. Y si tú tienes una meta personal de hacer más, lo haces más. Este negocio es independiente y la forma en conseguir, de, para conseguir los resultados depende totalmente de ti. Entonces la actividad es y la tarea, tener tus cinco ventas y, tu, y tus dos primeras personas esta misma semana. No hay que perder tiempo. Muchas personas, por ejemplo, este domingo es el día del padre. Para mí, cuando yo comencé con Belén, yo no tenía festivos, yo no tenía feriados, yo trabajaba de domingo a domingo. Créeme que así era. Dejé de ver televisión por tres años porque yo estaba desesperado por un cambio. Y es que yo no sé si me logran entender, si logran sentir esa hambre de éxito que yo tenía. Si tú te sientes así y estás dispuesto a hacer los sacrificios, tú toma las decisiones el día de hoy. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Pon en papel las cosas que hago que me quitan tiempo y que estoy dispuesto realmente a sacrificar para ocuparlo, no en redes sociales, sino en cosas productivas que me den un resultado cercano o inmediato. En eso nos comprometimos. ¿Y sabes cuál fue la, la frase que me ayudó a, a comprometerme en esos tres años a darle el todo por el todo y trabajar domingo a domingo sacrificando tiempo con mi hija? Yo fui papá a los 20 años, ahorita mi hija tiene 12. Tres años tuve que sacrificar momentos domingos en familia. Y esta frase fue la que surgió de eso. Yo preferí sacrificar domingos en familia, mis tres primeros años, para luego tener toda una vida en familia. Yo soy de Ecuador, un país tercermundista, un país donde el sueldo básico es de 400 dólares al mes. Puede sonar mucho, puede sonar poco, no sé en qué país te encuentres, pero gracias a este negocio. Mi hija para su cumpleaños viajamos a California, fuimos al Disney California porque ya hemos ido al de Orlando, hemos viajado por el mundo. Mi esposo se ha llevado a mi suegra, o sea, a su mamá, a, a también Orlando a salir del país. Estamos planeando más adelante un viaje a Europa que se va a dar en los años venideros. Estamos construyendo una casa de medio millón de dólares hermosa de nuestros sueños porque no había una ya construida que nos guste. Y todo eso es posible gracias a este negocio. Por eso la llamada de esta noche ni siquiera es para nombrarte todos mis logros. Es para enseñarte, para inspirarte, de que si un muchacho de 30 años que comenzó a los 23, jodido económicamente, donde nadie creía en él, porque solo sabía cocinar y ni siquiera se ve, como hoy, hoy se me dice mi mentora, que el dinero no es agua, pero limpia, si yo lo puedo hacer, si Belén lo pudo hacer, creo que cualquier persona realmente lo puede hacer. Si tiene la fe suficiente para creer que es posible. Y si tiene la constancia de tener esa hambre de éxito y salir a comerse el mundo, de tener un plan de acción, porque no es trabajar a lo loco, chicos. Esto es trabajar inteligentemente. Para trabajar a lo loco, para eso están los albañiles que cargan ladrillo todos los días. Usted tiene que aprender a trabajar inteligentemente, reunirse, hacer un plan de acción y tratar de cumplir lo mejor que pueda dar ese 101% para cumplir ese plan. Que si no se cumple el 100%, por lo menos... Cumplió un 50, 70, 80, 90%. Pero no trabaja a lo loco. Si usted es nuevo, o si tú eres nuevo que me estás viendo, no trabajes a lo loco. Siéntate y ponte una meta. Te cabe dar una meta básica: cinco clientes, dos personas esta semana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te reúnes con tu patrocinador y le dices, ok, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Me quiero organizar. Porque chicos, hay que hacer el plan de trabajo para luego trabajar el plan. Hay que hacer el plan de trabajo y luego trabajar el plan. Si tú estás buscando ser un nuevo rango, más rango es más dinero aquí, por si acaso para los nuevos. Quiere decir que si escuchas director, dire, director ejecutivo y así en la jerarquía de TLC, quiere decir que mientras más rango, más plata está ganando de forma semanal, desde 120, 700, 1700 a um, 4000 dólares. Así va subiendo los rangos y el dinero semanal dentro de TLC. Entonces si tú quieres llegar a ganar más dinero aquí, tienes que hacerlo de una forma estructurada, con un plan de trabajo. Y sabes que es lo mejor. Tenemos la estrategia, tenemos la forma, tenemos la experiencia y te vamos a ayudar. Permítete ayudar, permítete seguir las indicaciones. Y yo sé que Ana va a complementar este entrenamiento para su grupo de trabajo de una forma más exhaustiva, mucho mejor de lo que yo le he hecho. Igual este entrenamiento está quedando grabado. Por si algo te gustó, lo puedas volver a repetir. No sé si alguien puede pasar. El link por aquí yo lo, creo que lo puedo copiar. Uh, 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 no sé si alguien lo pueda copiar y lo pueda pegar aquí en el chat para que lo puedan tener. Y sobre todo entender de que este es un negocio 90% mental. Ahí Julia lo compartió. Gracias, mi Julia. Hasta, saludos hasta Colombia. Entonces, 90% mental, 10% acción. Es necesario que comiences a blindar tu mente, comiences a eliminar la información negativa y las emociones negativas y comiences a blindar también tus emociones porque como te sientes, produces. Si todo el tiempo estás en modo víctima, en modo que pobrecito yo, que esto, chicos, eso se acabó el día de hoy. Cambia tu vocabulario, lo que sale de tu boca se convierte en realidad. Comienza a declarar cosas positivas. Si te da vergüenza hacer la declaración de poder, como a mí me da vergüenza en público, no importa, hazlo. Mientras más rápido venzas la vergüenza, más rápido vas a conseguir el resultado. Porque la vergüenza no paga, la acción paga. La inacción aumenta el miedo. La acción lo vence. La inacción te mantiene igual o peor. La acción te acerca más a tus metas. Chicos, todo lo que quieres en tu vida está cruzando el puente del miedo. Ahí acaban de pasar el link de YouTube para que puedan... A repetir la llamada para las personas que están aquí conectadas. Copienlo, peguenlo, hagan la captura. Y chicos, muchas gracias por haberse conectado. Vamos a arrancar explosivamente. Recuerda, aquel que está dispuesto a ganar mucho dinero. No comienza mañana, comienza hoy. Reúnete con la persona que te invitó a este negocio. Dile, hey, acabé de salir del entrenamiento de Fermín Vera. Dijo que hay que hacer un plan de acción. Quiero comenzar a hacer mi plan de acción. Y si esa persona también es nueva, entonces anda la persona junto con él que lo invitó y dile, hey, acá estamos los dos, queremos hacer el trabajo. Yo te garantizo que la persona que está ahí arriba está dispuesto a recibir esas palabras. De que quieres trabajar, quieres tener tu resultado y va a tener la estrategia correcta para que te pueda ayudar. Gracias por haberse... Eh, conectado, chicos, se despide Fermín Vera, aquí es Guayaquil, Ecuador. Ya saben, nos vemos en el entrenamiento del domingo. Vamos a tener entrenamiento el domingo, el Día del Padre. Yo voy a estar conectado. Espero que tú también recuerdas sacrificar fines de semana en familia para luego tener toda una vida en familia junto a los que tú amas. Desayunar, almorzar y merendar, porque este negocio te va a dar la libertad financiera. Que tengas una